Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size to, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk in all the right places. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Sean ustedes muy bienvenidos al gran show de la conversación en el que todo puede suceder. Este no es mi show, es el show del diálogo porque nos encanta encontrarnos a través de la palabra. Esa es la esencia de este programa. Qué lindo estar otra noche más aquí junto a ustedes y a la magia de él, del Don. Don querido, ¿anda usted por ahí? Muy buenas noches, mi querida Valeria. Un placer pasar una noche más con usted de charla y, ¿por qué no?, de confesiones diversas. Bueno, pero preste atención quienes la visitan hoy. ¿Está dispuesta? Sí, claro. Avance. Una artista plástica, arquitecta, referente del mítico movimiento cultural del Vitela. ¡Bravo! Fanático de los vinilos, sus bandejas hicieron bailar a infinidad de generaciones. ¡Bravo! Vale. ¡Bienvenido! Un conductor de radio y televisión, un auténtico Latin American Idol. ¡Wow! ¡Hola, Monchi! ¡Hola! Y un escritor canadiense que transcurre su vida como un green vivant. Y ahora sí, bienvenidos a todos a este gran show de la conversación. Y como siempre digo, la palabra les pertenece. Hola, chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias. Qué igualmente, placer, qué linda melange. Wow. Una buena mezcla. Qué linda mezcla de gente. Sí, muy linda. Experta en eso, Mónica Lavalle. ¿Eh? Bueno, que sabe cómo combinar invitados para que todos nos enriquezcamos. Qué maravilla. Y el que sabe cómo arrancar con noches maravillosas, como usted sabe cómo cerrar noches maravillosas, es mi alter ego. Ajá. Yo tengo un don que es, además del don de la palabra, tengo mi don que es la voz de mi inconsciente, que nos cuenta siempre cómo arrancamos. Así que todo suyo, don. Valeria, hay gente que vive obsesionada alrededor de las redes sociales con un, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Con un solo objetivo, ¿no? Que es sumar likes. Yes. Está comprobado que las respuestas o indiferencia que reciben nuestras publicaciones afectan nuestra autoestima. Todos buscamos ser, bueno, queridos y aceptados. Y el escenario virtual es un muro cruel donde esta situación se hace realmente patente. Eso, como siempre, me pregunto, ¿cómo preservarnos de la hostilidad de la mirada ajena? Todo por un like. ¿Cómo sobrevivir a la indiferencia de las redes, Valeria? Ay, el don me lo pintó de una manera muy negativa. Sí. Porque también pueden ser positivas las redes. Ustedes, a ver, primero de todo, ¿quiénes de ustedes manejan redes? Yo manejo redes. ¿Facundo? Yo debo decir que sí. Yo visito la mía cada tanto. ¿Qué tenés, pero, Facebook? No, yo tengo Facebook. Que creo que ya hay que abandonarlos porque todos abandonan el Facebook. No, todavía ¿no? somos algunos de la sí. vieja guardia. No, hay que abandonarlo, me parece, ¿no? ¿Tenés Facebook página o personal? Sí. No, tengo uno personal, pero como indolente. O sea, cuando como tengo que algo que me interesa, que me entretiene, que no me gusta. ¿No estás pendiente que te aprueben o no? No. Me imaginaba. Más bien que lo espío, pero nada más. No participo mucho. ¿Cómo se llevan con esto que decía el don de estar como obsesionados por el like? Que me suena a cosa más millennial, pero hay algún grandote también está en esa. No, yo creo que hay que saber manejarlo. Es necesario. Sí creo en los likes de gente que veo sobre todo en Facebook. Que te interese, gente, claro. Gente, cosas que son lindas sentir y vivir y que me parece que vale que la persona del otro lado que subió esa foto o explicó algo o un video reciba un like tuyo porque por algo lo está haciendo. Pero después creo que hay que tomar el tiempo, la distancia,
justa. Hay que saber entrar y hay que saber salir. Sí, porque el tema tiempo impresiona, ¿no? Que quedes atrapado, que dejas de hacer otras cosas. ¿Ustedes vieron que el iPhone ahora tiene una función? Yo, la verdad que me deprime, que te dice, usted ha pasado tantas horas en la pantalla, no sé si lo vieron. sí, lo vi. Buena hora que exista eso para tener que tomar. Yo me deprimí viendo lo mío, A mí me preocupó también. También. ¿Cada cuánto un poco te trabajo de esto, pero todos los días. No, todos los días. Puedes saber qué cantidad de horas pasaste en cada una de las plataformas. Claro, y te alerta a ver si es que vos podés poner tu propio límite. Y Facebook ahora pone también si no querés hacer una donación por las veces que participaste. Me llegó bueno, ayer por primera vez. Pero eso es una causa vez. Noble y por sí. ahí no tiene que ver tanto con la obsesión de ser aprobado. Vos que manejás sí. una comunidad virtual, digamos. Bueno, me pasan las dos cosas, de tener mis propias redes y sí. manejar una comunidad virtual. La verdad es que las redes sociales han democratizado la información en un punto. Sí. Han permitido a personas que puedan publicar, exponer y difundir su contenido de forma gratuita. En principio gratuita. Después, uh-huh. en la medida uh-huh. que las redes se te ponen cuesta más grandes, tu información personal. Claro, claro. Pero bueno, ha sido una forma de no solamente acercarse a personas que uno había perdido en el tiempo, sino bueno. generar comunidades o grupos de referencia que tengan afinidades como muy, muy particulares. ¿Cómo te llevas con eso de estar a la espera o no del like? O sea, posteas algo, suponete, de Green Vivant, que es la comunidad que representás sí. de alguna manera. Sí. ¿Estás pendiente de me aprobaron, les gustó? Mira, yo ya me acostumbré, me estresaba mucho al principio. Como cualquier actividad que depende del éxito de lo que uno publica. Claro. Generaba como cierta ansiedad si este contenido iba a tener repercusión o no. La realidad es que es tan difícil de saber cuándo uno va a tener como realmente mucha repercusión que es inestable, uno se va acostumbrando a los vaivenes. Ay, y Monchi, vos sí sos bastante ciber, ¿no? Ahora estaba como alejado de la tecnología y ahora estoy pero como un Jumanji. O sea, me introduje, me tiré de cabeza. ¿Pero por qué? ¿Te alejaste como para hacer un detox? Claro, un poco así, pero ahora es como al contrario. Ahora armamos un programa donde nos metimos pero de bien, bien, bien de cabeza a ese universo porque me pasa algo. Tengo un nene de 13 años que juega mucho a la Play y uno de 25 que es músico y música electrónica. Sí, lo tengo. Sí. Claro, entonces como que los puedo... Estoy como en un proyecto estudiándolo a los dos porque si no, no sé en qué mundo viven. Claro. Y entonces es como armamos un programa, diseñé una especie de programa para meterme con el gamer y con la tecnología. ¿Y vos que sos de mi generación? Sí. Debemos andar. Yo tengo 51, ya está. Ah, está no, divino. Vos sos más chico. No, yo estoy cerca de los 50 también, pero bueno, nosotros que somos de la generación que no nacimos con esto. Sí. ¿Te genera ansiedad, por ejemplo, posteas? ¿Tenés Instagram? Tengo todo eso que está ahí. ¿Y qué te pasa? ¿Estás mirando quién te puso like? Sí, un poco de esto, un poco de 100 de salame. ¿Estás chequeando? Si alguien... No, a mí me gusta hacer. Entonces es como no... Me parece que está bien. Uno lo hace noble. Entonces es como... Me parece que siempre tiene... ¿Viste la radio de pueblo? Yo empecé en una radio de pueblo. Las parroquiales. Claro. La que está al lado. Y vos vas un sábado, no te escucha ni el loro. Vas el segundo, te escucha el cura. Vas, y al tercer mes ya capaz tenés hasta una pauta, un canje de zapatillas. Y todo requiere su construcción. Esto es lo mismo. O sea, si vos le das, me parece que tenés que tener un norte. Y un contenido. Y porque un contenido. Eso que vos decís, para... Pero a mí me llama la atención hablando esto de los likes, los millennials, por ejemplo. Bueno, tenemos que entender que hay una generación que ya para ellos no existe la televisión, no existe el diario. Las radios están seriamente teniendo una búsqueda. Estamos en una transición. Hay una nueva generación que es virtual. Sí. Que vive en el mundo virtual. La música pasa al mundo virtual. Casi todo está pasando a los móviles, a los teléfonos. Con lo cual, Alejandro, quizás ya no es tan virtual. Es más real, digamos, el mundo digital. Claro. Quizás hay que darle una... Claro, es una realidad. Y es una cosa ósea. Es decir, mirá, no es tan intangible. Si hay... comunidades de 3 millones mirando, es como más que un mundial. Si hay comunidades de 14 millones mirando un evento, decís, acá pasa algo. Claro. Ale, ¿no? Y en materia de música, vos sí. que has visto, bueno, has visto todo, digamos, sí. desde el vinilo hasta, sí. hasta lo que hay sí. ahora, ¿no? Sí. ¿Las redes sirven a la hora de recomendar, de fijar moda, de marcar tendencia? Mucho. Vos tenés siempre... Dos cosas. Uno es lo que se llama el mainstream, que son los temas de este momento, las producciones, lo que le gusta a la nueva generación, lo que más se consume y lo que le importa a la industria de comunicar. Lo que te vende las discográficas. Eso está, prácticamente todo está en las redes.
todo está en las redes. Básicamente hay dos protagonistas fundamentales que son los más populares, que es el YouTube y el Spotify. Son como los dos protagonistas. ¿Te ayornaste a todo eso? Sí, por supuesto, porque siendo productor de música también tenés que trabajar de esa manera. Pero al mismo tiempo hay la posibilidad que tienen los distintos productores, los distintos géneros, lo que se llama más de nicho, aunque haya 10 millones de tipos que escuchan música electrónica o haya otros 10 millones de tipos que escuchan tango, las redes te permiten que lo que vos haces esté disponible, se pueda conocer rápidamente y lo puedan conocer en otros lugares del planeta, ¿no? Eso es fabuloso. Antes de irme a la pausa, Dalila, vos ves este fenómeno, o sea, ¿tiene su analogía en algo de lo que pasó en su momento con la ruptura en el arte o algo? Este cambio tan... Esa instantaneidad sí. Se dio, pero sin saber qué ocurría. ¿En el happening? Y sí, en el happening, en la música dodecafónica, en los materiales que usábamos, en las situaciones que desencadenábamos, con la libertad que nos manejamos, sin esperar los likes y sin saber si ocurría lo mismo. ¿Y con qué no tenía que ver la búsqueda? ¿Con esto de un poco con de la locura propia, como la necesidad de salir de la tela, salir del óleo, manifestarnos, estar presente, la cosa instantánea, las rupturas? Tenía que ver con la libertad, con encontrar un lenguaje propio, pero la realidad que no había un, digamos que los que armaron el diálogo fue la gente de los Ditela, la familia sí. Ditela, que al crear el Instituto Ditela nos pusieron en el mapa. Claro. No porque no viajábamos nosotros, sino porque trajeron las galerías más importantes del mundo, los artistas más importantes del mundo, el cine más actual. Cuando por primera vez yo fui a New York y con amigos de Charlie, mi marido, que había vivido en New York, le decía que conocíamos a Lionel Rogozin, a Andy Warhol, que los conocía. No, no puede ser. Ay, no me contés todo ahora porque después de la pausa tenemos un montón para hablar. Guardate alguna anécdota para después. Venimos ahora después de la pausa. Chicos, muy bien, perfecto. Gente muy agradable, gracias por la invitación. No, un placer. El champancito es una buena compañía. Se puede entrar, ¿no? Sí, claro, es de verdad y está fresquito. Así que mientras ustedes. Salud, entonces. A vuestra salud, chicos. Gracias por ser parte del don de la palabra. Gracias. Y a usted, doncito, que anda con su copa por allá atrás, ¿me puede explicar, explayarse en cómo continuamos? Le cuento, Valeria. ¿Usted alguna vez oyó hablar del síndrome del impostor? Uf. Bueno, pero antes, que se pongan en marcha los maniquíes. ¡Epa! Bueno, este síndrome se descubrió en 1978 y describe la imposibilidad de internalizar los propios logros. Por más que el mundo nos diga que nos va bien, nosotros no terminamos de creerlo. La falta de confianza en uno mismo asume la forma de la ansiedad o el perfeccionismo. Sentimos que si nos va bien es solo, bueno, por haber tenido un poco de suerte. Alimentar la autoestima. ¿Sabemos reconocer y valorar el fruto de nuestro esfuerzo? Chicos, qué loco esto. Yo escuché hablar del síndrome del impostor hace un tiempo porque charlando con gente súper talentosa me decían que lo sienten, bueno... Como que el kit del síndrome del impostor es que temés que en algún momento el mundo exterior se dé cuenta que sos un fraude. Que sos un fraude. Y que te descubran. Que te descubran que sos una mentira, pero en realidad le pasa a la gente. Hay un discurso famoso de Natalie Portman cuando se graduó en Harvard,
donde vos decís, bueno, Natalie Portman, ella tenía miedo de que la gente se diera cuenta que era un fiasco, ¿no? Y qué loco. ¿Vos que sos una estrella del arte, alguna vez sentiste esto? No, jamás. No. ¿Tuviste confianza en vos? No lo sentí. Sentí bueno, que uno va teniendo logros hasta en la medida que uno puede y en la medida también del lugar donde está, del país, de la situación, de la edad, de 50.000 cosas que son circunstancias, realidades y que hacen una realidad de éxito o de fracaso, y un país que es consagratorio o que no es consagratorio. Claro, pero esto es más interno, tiene que ver con el merecimiento. ¿Alguna vez sentiste que no merecías un reconocimiento que te llegó? No, por ahí me quedé con ganas de recibir los reales merecimientos que no me han dado. Ah, o sea, como que sentiste que el mundo exterior no fue lo suficientemente justo. No es tanto el mundo, sino unas circunstancias menores. Okay. No es el mundo tampoco. Perfecto. Bueno, entonces tenés bien plantada toda tu estima. Monti, ¿alguna vez sentiste como que iban a descubrir, entre comillas, el yo fraude? Yo me descubrí a mí mismo. Nah. Ahí soné, ¿no? ¿Cómo después? ¿Alguna vez dudaste? Sí, claro. Yo creo que soy un gran creador y un gran destructor. A ver. Y me parece que yo por lo menos, tengo esa habilidad. Y a veces como de perderme. Y ponérmela, ¿viste? Y después ahí reencontrarme. Sí, me parece que sí. ¿Alguna vez estuviste como, bueno, has tenido grandes éxitos, pero suponete, haciendo un programa de televisión muy exitoso, sí, por poner un ejemplo puntual, y pensando, van a descubrir que yo no estoy para esto, que sería el síndrome del impostor, y me van a rajar o van a poner a otro en mi lugar? Vuelvo a que creo que es como muy interno, muy de no sé qué me pasó a mí con mis circunstancias, mi familia, ¿viste? Yo siempre lo pensaba así como hay que pasar barreras y yo me fui del pueblo, de la ciudad hermosa. ¿De qué pueblo sos vos? Casilda. Ah, de Casilda, cierto. Voy todo el tiempo porque es son mis raíces, ¿viste? Yo me conecto ahí con otra cosa. Suenan también como a situaciones fugaces, ¿no? Que te instalás en esa situación. Sí, claro. Me la creo yo mismo. Así como claro, me creo una cosa fantástica. Aparece, por ahí, desaparece. Me creo un porrazo y me lo creo y me la pongo. Y después digo, ¿quién más que yo hice esta pavada? Bueno, chicos, somos humanos y falibles. Facundo, sí, ¿qué ibas a decir? No, yo he trabajado, pues le contaba antes de empezar el programa, como diseñador. O sea, toda mi vida en agencia de publicidad y después como diseñador. Con lo cual tenía presentaciones 2 o 3 por semana. En cada una de las presentaciones tenía esta sensación. ¿Será correcto lo que estoy presentando? ¿Estará bien? ¿Se darán cuenta que en realidad esto lo saqué de otro lado? Y seguro que eran bien preparadas. Sí, claro. Eran. ¿Pero te pasaba a vos o has charlado con otros colegas? Mira, a mí, sí, todos. ¿A todos les pasa eso? Sí, todos los que trabajaron en agencia de publicidad como creativos han tenido esa sensación, ese abismo sobre el final de las horas antes de presentar, lo cual genera una adrenalina particular, lo cual genera una lucidez particular para resolver creativamente. Igual después las cosas nos han vendido cada cosa que se nota que no estaban tan inseguros, ¿no? Bueno, y creo que viste, sí, que ese, claro, ese miedo es como un dínamo ahí, ese miedo previo, claro, que prende fuego. Eso pasado le pasa a los finales, actores. En un final de un programa, me acuerdo, para Latin, que no sé, 30 millones de personas lo veían vivo en simultáneo, 24 países, un delirio. Y en un momento dije, me parece que me voy a caer. Estaba ahí en vivo, así, para hacer la apertura. Me parece que me voy a caer. Me da cuenta que estaba mareado, transpirado. Y yo me creo caí que todo. En la, claro, o sea, yo creo que en la medida el que miedo. Y después cuando se prendió, que dijeron aire, olvídate. Pero le pasa, bueno, fue como despegar y no te para nadie, ¿viste? Anticuerpos también. Por ahí, ahora que estamos blanqueando estas situaciones. Recuerdo que he pasado, pero creo que uno va aprendiendo de esas circunstancias. Entonces no van quedando tan trabadas ni tan instaladas. Pero menos mal. Uno va como menos yo mal. Me acuerdo que cuando se cerró el Instituto de Itela, que yo intentaba vender mis diseños, yo me acuerdo que sacaba el pie, ¿no? El zapato del ascensor y con mi carpeta y ya me veían a mí, me decían muy de vanguardia, antes de ver la carpeta, de ver si tengo sentido de la realidad, si era realizable. Claro, o no. Como adelantada la época. Pero uno también se va acostumbrando, me parece. Debo decir que no me pasó. Tengo la suerte de que me encontré muy chiquito, encontré esta pasión que es la música, que es ser difusor de música, que es ser DJ, y después es como que está la ola y vos vas surfeando. Para, y decime el evento. ¿Qué? Donde más gente había en el que hayas participado. ¿Alguno? Qué sé yo, he hecho
he hecho eventos de poner música, no sé, para muchísima gente, fiestas de carnavales para 50.000 bueno, personas. Ahí tenés, 50.000 personas vos poniendo música. Sí. ¿No sentiste, para sí, ver, ¿no? si te sí, agarró el síndrome de impostor, nunca sentiste, ¿por qué me contrataron a mí habiendo tanta gente mejor, no, por ejemplo? No, sí, me eligieron, pero yo siento que... Eras protagonista, yo, ¿no? Yo tengo una misión. Claro. O sea, bueno, creo que desde muy chiquito alguien me dijo, a lo mejor el gran jefe te eligió para que vos lleves emociones. La música es lo más. Y la música es impresionante. Es bueno, y la gente de mi generación es como sí, que busca... Por ejemplo, las fiestas ochentosas, sí, ¿viste? Es como que la gente busca de alguna manera revivir lo que vivió y ahí te deben como avalar mucho más en tu trayectoria. Y ¿no? cada canción es una foto. Es un claro, momento de la vida de alguno, es con quién estuviste, claro, de quién te enamoraste, cuál es el beso que diste, dónde fuiste a bailar, en qué lugar estabas. Es fantástico. Es un lenguaje además mucho más internacional. No, por eso, la música claro, tiene ese don, las canciones superior y como siempre digo, además, nuestro país es tan especial y tan fantástico que además de la bola que pasó en todo el mundo, acá también hubo una identidad propia, porque... El Dictela fue también... ¿Coincidió? El Dictela fue también testigo del nacimiento del rock nacional. Todo, sí, todo. Músicos sí, como Alejandro Medina iban, sí, iban fue ahí. De las décadas, junto con los años 20, fueron las dos décadas en el mundo que fueron más originales. Eso... Del siglo. El rock nacional. Del siglo los 60, los 70 y especialmente los 80, que en todo el mundo la música pop empieza a ser el lenguaje común, en todo el mundo, además tenemos... lo que pasaba en Argentina, la identidad del rock nacional, Charly García. Es que además la música es muy abstracta, ¿no? O sea, que conecta directamente con la emoción. Directamente. No pasa por la razón. Vos, tanto. Facundo, que laburás con, de alguna manera con el buen vivir, pero el buen vivir consciente, con un cambio de conciencia a nivel global, así tanto es, lo que comemos y demás. ¿La música acompaña este movimiento? Absolutamente. ¿Sí? ¿Estaban hablando de eso? Absolutamente. Sí, estamos un poco hablando de eso. Sí, tiene, sí, tiene mucho que ver con... los estados de meditación, tiene mucho que ver con la conexión con uno mismo y la forma de vínculo con otra persona. En definitiva, es un lenguaje la música y el lenguaje está hecho para comunicar con otro. Yo siempre que paran un semáforo y hay uno de esos que escucha la música al palo, que vos decís, le va a reventar la cabeza, ¿eso habla del estado emocional de la persona? Es probable que sí. Sí, y de su desinterés por los demás también, ¿no? De su falta de registro por el otro, ¿no? Absolutamente. Yo siempre me pregunto esto. Siempre que lo quieras tener en cuenta también, hacerse notar también. Me pregunto, ¿y yo cuando yo estuve así alguna vez? Yo también subí el volumen de la radio, yo también, y sí, a todos nos pasó. Y sí. Pero no está mal, ¿eh? Si la música te sirve para escaparte de la realidad, para atravesar tristeza, para eso está. La música tiene el don. Tiene con don. Vos mismo, claro, tus estados de ánimo, pero además tiene el don. Tenés ganas de llorar y de formar un parte. Para llorar te hace bien. Mira, le dijiste como 5 veces el don y acá estamos, en el don, Brito, por eso y vamos a la pausa. Vamos, vamos. Salud, chicos. Están con los deditos mirá, así, quiere decir. Estamos entregados. Ya relajados. Sí, ojo que esto no dura toda la noche. Nos llama un poquito la atención acá el set de este que pusieron acá. Y bueno, esa es la idea, pero para eso lo tengo al don. Gracias a Dios que tengo al don, que es como el que todo lo sabe, el que todo lo ilumina hablando mirá, de luz y que nos va a contar por qué tenemos toda esta parafernalia aquí arriba. Hablando de luz, Valeria. ¿Se acuerda de nuestro querido Víctor Sueiro? Claro. Bueno, él estuvo al borde de partir en más de una oportunidad y sobrevivió. Desde entonces escribió libros, tuvo su programa de TV y contó más de una vez su experiencia maravillosa, asegurando que hay una vida después de la muerte y que una luz prodigiosa nos guía al más allá. Y yo, para variar, me pregunto, ¿no?
¿Fantasearon alguna vez con el más allá? Nadie puede vivir para contarlo, pero hay que imaginamos qué hay, qué imaginamos, qué puede existir o no. ¿Qué hay después de la muerte, Valeria? Ay, a mi juego me llamaron. A mí me encantan estos temas. O sea, los que hemos investigado un poco, yo creo fervientemente en otras vidas. Uh-huh. Y voy a Facundo derecho porque seguro que me vas a decir que vos también. Mirá, ¿por qué lo decís? ¿Por qué pensás? Porque me imagino que una persona, es un prejuicio absoluto, o sea, un juicio previo, quiero decir. Una persona que como vos está tan en movimiento consciente y demás, se debe haber preguntado por lo menos si esto termina acá. Lo que pasa es que la vida después de la vida es un hecho material. Nosotros nos descomponemos y nos transformamos en otra cosa, pero desde la materia también. Uh-huh. Entonces, aquellos que hemos transitado como o tenido ciertas búsquedas espirituales, para, claro, o elevar nuestro nivel de conciencia, más allá de lo espiritual, hemos tenido sensaciones, probablemente a través de la meditación trascendental, de conexiones con el resto de los seres vivos de este planeta, uh-huh, o del universo en todo caso. ¿Cómo se manifiestan? ¿Has visto gente que cercana o...? No, es una sensación emocional de conexión con el todo. Es absoluta. Eso, como una chispa, digamos. Sí, o sea, se pierde la noción del tiempo, se pierde la noción de la distancia, se pierde la noción de lo táctil, pero está todo en el terreno de lo material esto. Uh-huh. Eso es lo interesante, que no le pertenece a lo esotérico, a lo mágico. Le pertenece a un hecho real. Monchi, ¿crees en otras vidas? Esta es una obra de arte perfecta, hermosa. Esta. Esta. ¿Y esta. No querés preguntarte más? Y que me parece que está siempre. Sí, ¿cuándo no estuvo? ¿Qué sé yo? Sabemos que de acá nos vamos. ¿Y de dónde venimos? No por sé, ahora. Es como... Por ahora. Mirá, pero también es... ¿qué es ponerle, jugar a pensar que hace 1000 años que estamos, 500? Viste que el tiempo es... El budismo habla de tiempo sin principio. No, porque como que vas reencarnando el tiempo es muy relativo. ¿Cuántas vidas tenemos dentro de la misma vida? ¿Cuántas veces te morí en el día, de repente, con una mala noticia, o alguien que se va? La muerte me parece que está todo el tiempo y la vida también. Me parece está bien, que es como una visión más del aquí y ahora, la tuya. Es que me parece que... pero también es creer que existe siempre el cuento. Como dice Facu, capaz que de repente mañana tenemos, no sé, qué sé yo, escama, qué sé yo. ¿Vos, Dalila? No lo sé. Yo he tenido experiencias muy fantásticas. Contame, porque hemos sido, Charlie Esquirri, mi marido y yo, hemos tenido la grata suerte de ser amigos de Solari Parravicini. Ah, qué genialidad. Ah, mira vos. Porque Solari Parravicini fue muy amigo del papá de Charlie. Y ajá, lo heredamos nosotros cuando era un señor muy mayor. Y la realidad era un hombre, perdón que te interrumpo, un hombre que tenía capacidad de ver. Absolutamente. Sí. Además que no tenía ningún interés en trascender, en que lo conocieran, en hacer premoniciones, en sacar libros, ni nada. Él era un artista y el padre era psiquiatra. Y él desde chico tuvo siempre unas experiencias y visualizaciones de cosas que después ocurrían. Sí. Y el padre, psiquiatra y todo, siempre le decía... Seguro que vos chiflado, algo raro sos, el psiquiatra decía chiflado está, pero cuando le tocó morir, lo llamó a él para el buen morir. Y una vez, voy a contar una anécdota que es muy linda de Solari, él era pintor y llega a su atelier, y en aquel momento había tapones para ajustar la luz, llega a su atelier, ajusta los tapones y siente una fuerza muy grande que lo agarra de la nuca y le obliga a poner la frente en el piso. Y una voz que oye, que le dice fe en la fe. Uf. Esperanza en los designios y caridad en los sentimientos. De aquí en más que este sea el lema de tu vida. Uf. Entonces él pensó que ya se volvía loco. Se mira en el espejo y tenía la mancha, nos contó, del encerado, del piso. Y una voz que le decía, nosotros te vamos a dictar y te vamos a entrenar. Y una fuerza que lo empuja hacia la mesa y le exige que haga esos grafismos y que escriba esas frases en los años 30, 35. Profecías, ¿no? Que son las profecías que él pensaba que se estaba volviendo loco. Tengo los pelos parados. Sí, yo también. Yo te lo cuento. Mirame el brazo. Yo te lo cuento y también. Qué maravilla. Y entonces la voz le decía, por ejemplo, un can será primero en el espacio. Y él escribía un can Laika. Será el perro, la perra Laika. La perra Laika. Wow.
y la profecía de Solari las profecías para escritas. Un golfer será muerto, que era Kennedy, asesinado. La maternidad no será más. El hombre será de pelo largo y faldas. Y vos, perdóname, Dalila, ¿y vos viste a alguien, por ejemplo, alguno de los tuyos que había partido a través de esta conexión con Solari? Yo voy a contar algo muy íntimo, pero lo voy a contar. Yo Contalo. Adoraba a mamá. Adoraba. Sí. Y ahora, como Catita, puedo decir, después de la experiencia con Pelón, que mamá se acostó viva y se despertó muerta, que era una frase de Nini Marshall. Sí. Pero eso me ocurrió a mí y me quería morir, que mamá amaneciera muerta. Entonces, bueno, mamá murió un 24 de junio y el 24 de diciembre, Pelón nunca había, porque le decían Pelón a Benjamín, ¿no? Pelón nunca había llamado a nuestra casa. Y ese 24 de diciembre llama. Y dice, Dalila, todo esto es textual. Dalila, ¿en tu casa quién es Delia? Y Pelón, en realidad soy yo Delia, pero Charlie me llama Dalila y bueno, y me quedó Dalila. Me dice, ¿y Evita? ¿Quién es Evita? Nunca había llamado Solari a casa. Me dice, ¿y Evita? Y en realidad, Pelón, Evita era mamá, que se llamaba Eva, pero Charlie y yo le decíamos Evita. Ah, no, porque acá Eva me dice que ella está en el sendero de la luz y que la única tristeza que tiene es de verte llorar tanto a vos. ¡Wow! Era creer o reventar. ¿Qué? Estamos, mira, no, no, me cuenta. A mí se me pone así, porque no, yo estaba... Mirame el brazo. Porque, ¡wow! Charlie me llevó de viaje. Yo me quería morir. Me quería, además, que amanezca muerta. Era de terror, te agradezco de con una mano de corazón que hayas compartido esto, porque yo estoy impresionada. ¿Viste, mamá? Yo no tenía 30, mamá no tenía 59 todavía. Para mí fue una catástrofe. Pero ella estaba transitando, evidentemente, otro camino, que era el de la luz. ¿Cómo te...? Sí. Yo creo, yo siento que tengo gente cerquita y como que nunca se fueron, ¿entendés? ¿Cómo se manifiestan? Están cerca, aparecen. Hace dos días el Chavo Fuchs subió una foto de estudiantes campeón. Sí. Y instantáneamente apareció mi papá. porque ¿A dónde apareció tu papá? Conmigo. O sea, ¿lo sentiste? Apareció papá diciéndome, yo era muy chico, me llevó a la cancha y me dijo, tenemos que ir a ver Estudiantes porque hoy juega con la celeste y blanca. Y yo decía, pero Estudiantes tiene las rayas rojas y blancas. No, no, hoy juega con la celeste y blanca. Y era Argentina. Y papá apareció al lado mío y... Bueno, yo diría que ahí soy un poquito afortunado, por no decir a veces tramposo. Porque las canciones que yo pongo o que yo elijo, me traen señales, a la gente, me traen los afectos, los cariños, como la gente, portales, los momentos. Claro. Y ahí, y yo digo, se soy afortunado. Y a veces estoy poniendo música y estoy comunicado con la gente de ahí, pero yo sé que en ese momento está Gustavo Cerati conmigo, que además hay que la gente música, está la música esa es energía. Mucho más pues, de las artes, es la más espiritual, así. Me parece, ¿eh? La música, ¿no? Monchi, decime, no, vamos a la después pausa. Googleá lo que te va a gustar. Hay un documental que habla de que el universo es un instrumento. Que en realidad el sistema solar, si vos empezás a ver las vueltas, o sea, googleenlo, me explico re mal las cosas. Googleenlo. No, lo que pasa es que bueno, pero la energía está. Pero la música es lo más espiritual de las artes. Tengo que pedir la pausa, voy a plancharme los pelitos del brazo que me quedaron parados. Ya volvemos. Me habla la productora por acá y me dice, yo hacía el pasito de Funky Town. ¿Cómo era el muy pasito? Bueno. Y tenía que venir acá. Dale, parate. No, yo, el que toca nunca baila. Dale, dale. A ver, haceme el pasito de Funky Town. Así.
Mirá, iban para allá. ¿Qué? Pero el DJ, okay. El DJ okay no baila, el DJ okay no baila. No, pero yo bailo, yo bailo. ¿Qué bailo genio. Solo a veces. Bailo solo, la música te llega. Gracias por tantas alegrías, de verdad. Y gracias por venir hoy. Un placer. Y gracias a usted, Don, por acompañarme cada noche. Y le voy a pedir un favorcito más, que me ayude a pensar la última consigna. Claro que sí, Valeria. En ese tintero que puedo observar desde aquí, está para que hablemos de aquellas cosas que nos quedaron dentro. Palabras, frases que nunca pudimos decir. Porque, bueno, no nos atrevimos o porque no era el momento. ¿Qué nos quedó en el tintero? ¿Qué cosas no nos animamos a hacer o a decir? El más expresivo en su reacción fuiste vos, Monchi, así que arranca vos. Hasta luego. Nos vemos mañana. Yes, vamos cerrando. ¿Qué no me animo a decir? ¿Qué te quedó en el tintero? ¿Qué no te animaste? ¿Qué te hubiera gustado decir? ¿En la vida? ¿Sí? ¿Acá, en el programa? ¿Dónde? En tu vida en general, pero... No, sí, rebocón. ¿Sí? Sí, sí, no me guardo nada, no puedo, no aguanto un segundo. No, me explota. Es... O sea que no te quedó nada. No, no, vacío todo, saco todo lo que tengo en el tintero, así le paso el dedo, porque no, las emociones, si no, a mí me hacen mal la salud, yo prefiero que estén, viste, como ordenaditas. O sea que tu tintero está limpio, como si le hubieran pasado. Y me gusta, es como un momento donde no quiero traicionarme en nada de lo que para mí es como mis bases, ¿viste? Mis valores. Y entonces es como que tengo muy al día mis cosas. Con ordenadas. La gente, ordenada. O sea, quizás hay cosas, lo financiero y lo económico. Acaba de chocar contra un tren, pero hay esa emoción, como tengo ordenado... Por ahí los vínculos, el sentido de la vida. Es como, bueno, chocamos lo económico, no pasa nada. Después lo arregla con la FIFA eso. Claro, de última es como si uno está bien y está entero y cuida a la gente que quiere y cuidas tu proyecto. Es como, bueno, eso se va a sanar, que son cosas que pasan. Tintero limpito. Dalila, ¿te quedó algo en el tintero? Yo creo que si pienso, sí, hay muchas cosas, pero que después también... están en el tintero, pero pasan al olvido, porque si no, molestarían mucho. ¿Y qué es lo principal que quedó en el tintero? No, por ejemplo, lo que acabo de contar de mamá era algo muy guardado, muy íntimo, y cosas así que las presiento y las siento muy íntimas, pero que llega un momento que se pueden compartir. Porque además estoy hablando de otras personas, como que las reubico, que son personas que no se han conocido en su verdadero talento, en sus capacidades, y entonces... Doy un testimonio. Me gusta dar como testimonios de cosas. Para eso sirve la palabra, Dalila. Sí, para darle a la gente la importancia, a la gente y a las cosas la real importancia, ¿no? Y dentro de la sinceridad, no es ni del delirio ni nada. Es nada contado fríamente, así, pero desde el afecto y desde el impacto que tuvieron en su momento. Yo te agradezco de corazón que hayas compartido esto tan íntimo, que ha sido tú. No, la agradecida yo soy yo de haber tenido el hábitat, porque si no también me hubiese podido tener todo esto y no contarlo, nunca lo había contado. Te sentiste cómoda. Sí, gracias. Lo celebro, muchas gracias. Gracias por compartirlo. Alejandro. Yo muchas veces no digo cosas que pienso para esperar a ver qué dice mi reflexión y a veces no llego a tiempo para contarlas y otras veces me cambia la idea. Sí siento a veces, sobre todo cuando viajo y todo, pienso mucho en lo que le voy a dejar a mis hijos y a veces tengo la sensación de que hay experiencias, ideas y cosas que no alcanzo a contarlas o cuando uno está tranquilo las piensa mucho y después cuando volvés a estar con ellos... La cosa pasa por otro lado y decís, bueno... Grabalas con el celu. Y, eso está bueno. Si no te gusta escribir, vas grabando con el celu y después le dejás por lo menos el legado. Pues, con respecto a tu padre, a lo mejor tenés un montón de ideas, de recuerdos que él no te las transmitió y que aparecen, que afloran, que igual te las dejó aunque no te las conversó. Claro. Mirá, es fantástico porque yo creo que los que estuvieron antes nos están mostrando hacia dónde vamos. Yo no hubiera... producido ningún disco de tango de Moyo si no hubiera sido por mi papá.
Y cuando yo empecé a poner música, el tango era de otra generación. Y por ahí él no se sentó ahora, a hablar contigo. Ahora, después de Facu, sí. Ahora vamos a mostrar tu disco. Facu, mirá, ¿qué te quedó en el tintero? Ahora que veo un tintero real, que veo caligrafía y demás, me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo vino de Francia. Mi nombre mi apellido es francés, Bertranou. Vos sos canadiense, ¿no? Yo nací en Canadá, okay, por cuestiones de viaje de mis padres, evitando momentos del país difíciles. Pero el inmigrante primero fue mi abuelo, que llegó a los 14 años como escapando de la Primera Guerra Mundial. Y durante muchos años escribió cartas muy parecidas a lo que se veía a su madre, que recién vio como 30 años después. Okay. Y yo he tenido poco tiempo con él. Él era relojero. Era el típico inmigrante que fue relojero, artesano, sus hijos fueron profesionales. Fue un poco ese momento en Argentina donde Argentina recibía a los extranjeros y los transformaba en profesionales. Yo he tenido muy poco tiempo con él de contacto. Y yo ahora, bueno, comentábamos que a partir de los 50, de esta barrera de los 50, uno empieza a hacer cosas que sabe que debería haber hecho toda la vida. En mi caso, algo de música, sí, lutería, bueno, terminar de escribir el libro y demás. Sí. Pero son cosas que conectan con mis antepasados. Con y las cartas, materiales. El tintero te remitió a tu abuelo. Absolutamente. Qué lindo. Y su oficio. Bueno, gracias por compartir estos recuerdos. Y a usted, doncito querido, ¿le quedó algo más en el tintero? Valeria, querida, esta ha sido una noche muy, muy especial. Cada vez que soltamos nuestro corazón y confiamos nuestras emociones, algo mágico siempre sucede. La palabra es un don y hay que cuidarla. Así que quiero dejar esta última palabra a modo de sello personal. Gracias por ser parte de este gran show de la conversación. Chao. En el cierre, como es costumbre, damos las gracias, que de verdad son muy sentidas. Así que gracias a cada uno de ustedes por venir. Gracias a Medias Mora por acompañarnos en cada noche con sus obsequios para los invitados del Don de la Palabra. Gracias también a los amigos de Edie Makeup. También se van a llevar unos make-up. ¡Wow! Esta es la última vez que los vemos. ¡Claro! Y gracias a ustedes, chicos. Este es el momento en que me gusta que me cuenten en qué andan. Tengo acá tu Green Vivant. Facundo, lo recomiendo, pero fervorosamente. Mira, es una recopilación de todas las notas que se han publicado estos últimos años en la plataforma digital Green Vivant. Está buenísimo el libro. Es una forma de entrarle por esta idea de ir modificando estilo de vida, ¿no? Cambio consciente, alimentación, meditación, lugares, feria de trueque, viste que lo leí, ¿eh? Sí, sí. Yeah, bueno. Se lo recomiendo muchísimo al Green Vivant de Facundo. Tenemos disco, Ale. Y una de las cosas que me pregunté hace unos años era qué más podía hacer o qué cosas había hecho, y empecé a producir algunos artistas. Omar Moyo es el caso, llevamos 5 discos. Y este está particularmente nominado a los premios Grammy como mejor disco de tango. Es un disco fantástico que hicimos con una orquesta típica holandesa. Y es una de las cosas lindas de este momento, además de ir a poner música. Omar Moyo, gran orquesta, tango cosmopolita. Sí. Gracias. Dalila, ¿en qué andás? Ando junto con Charlie, como siempre, en tratar de concretar el libro de nuestra trayectoria para que dar testimonio, que se va a llamar Dalila y Charlie entre los dioses. Qué bueno. ¿Ya tienen contrato o están en eso? Buscando. No, estamos en eso. Bueno, editoriales, pónganse las pilas. Sí, porque no hay ningún, hablando de disco, no hay ningún libro nuestro que demos testimonio de la época, porque en realidad, viste, se dice el Ditela y si chiflamos todos los que dicen el Ditela no alcanzaría este estudio, pero en realidad somos muy pocos. Este programa trae suerte. Nunca se dijo eso. Vas a ver que conseguís una buena y linda editorial. Dios quiera. Monchi, ¿en qué andás? Mirá, estamos haciendo un proyecto que es esto que te decía antes, gamer y tecnología, o sea, meternos en la red, buscar canales como Twitch que engloban a millones de chicos, tratar de meterlos en la, conectar como la vieja industria, lo que conocemos como los canales de cable que pueden estar en toda Latinoamérica, con las plataformas que ya están. Entonces es como tratar de unir todo y transmitir todo eso
con los chicos, laburar mucho con los chicos, a mí me encanta, por los hijos. Es como que laburo con mis hijos, estoy pasando bomba. Chicos, claro. De verdad, claro. Que es un lujo. Es un lujo, total, claro. Que además es pura investigación. ¿Viste? American Gamers, suscríbanse, YouTube, en todas las redes. Hablando de lujos, ha sido un lujo para mí que estén en este living esta noche, gracias, así que gracias a cada uno de ustedes por compartir, por abrir su corazón. Por ser parte del don de la palabra, el gran show de la conversación, y a vos lo mismo. Gracias. Nos vemos.